Buenas, bienvenidos a mi canal Tarot de hoy Sol y Luna. Muchas gracias por estar aquí, por apoyar el canal. Y recuerdo, si alguno de estos mensajes no va contigo, solamente déjalo fluir. Déjalo fluir porque hablamos de energías. Vamos a comenzar a ver qué tenemos para el día de hoy. Bueno, veo que estás a punto de cambiar ciertas cosas, como que estás mirando hacia atrás también. Algunos están pensando en el pasado, no solo en el pasado amoroso, sino estar un poco mirando, tal vez pensando en cosas pasadas. Siento que el destino te prepara una gran sorpresa. Te están preparando una gran sorpresa, especialmente para los desconfiados. Sí, para los desconfiados. Pero también siento que hay algo que va a pasar a nivel amoroso que te va a dar muchas ilusiones, como que te enteras de algo. O de pronto algo va a estar pasando que te va a dar muchas ilusiones. Para mí tiene mucho que ver con el amor. Como que dice, bueno, si después de todo esto está bien, esto está mal, no es como yo piense, porque algunos están un poquito pensando de manera negativa, o tal vez piensan que hay algo que no se va a dar, esto puede ser amoroso o no. Estamos ahí, ¿no? No digo que estés mal, pero como que estás pensando más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Algunos, como te dije, están como pensando en el pasado o en lo que pasó. Bueno, vas a controlar tus pensamientos, vas a conectar con Dios y escucha muy bien. Te dije, tú estás activando tus poderes, tú vas a conectar con tus poderes. Tu poder está entrando a tu vida y ese poder que te permite conectarte con tu dignidad interior, que tiene que ver con tu fe, con tu esperanza, porque estás conectando con esa energía divina y vas a ver que con esa esperanza y con esa fe, vas a hacer muchas cosas que en estos momentos no pi tú piensas que son imposibles. Y tiene que ver con todo, no solo con la parte amorosa, tiene que ver también con tu mundo material que está entrando a tu vida. Mucha seguridad vas a tener. Cuando manifestamos seguridad, atraemos seguridad. La gente te va a ver muy segura, muy seguro, que venga sin miedo, sin nada. Y eso cambia todo. Son poderes que estás activando. Son poderes que activas y todo tu mundo va a comenzar a funcionar a tu medida y a tu capricho también. Así que bueno, esto va a tardar, por supuesto, no va a ser ahora mismo, pero en las próximas semanas vas a ver que con tu fe lo vas a estar logrando. Así que mira, si el destino te prepara una gran sorpresa, tómate el tiempo también para hacer las cosas, para el desafío. Pero otra cosa importante, tienes que amigarte contigo. Porque esos poderes que estás activando tienen que ver con tu fe, como te dije. Pero tienes que amigarte. ¿En qué sentido? A veces todo nos pasa que no nos gusta algo de lo que somos, no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Pero tienes que amigarte contigo. Y mucha fe interior. Vas a ver. Con esa fe interior y por supuesto conectar con Dios, puedes hacerlo a través de oraciones, de meditación. Siempre, siempre es bueno hacer algo para conectar con Dios. Tú usa la que tú quieras. Simplemente una meditación donde dejas fluir los pensamientos. Vas a estar conectando con Dios y con tu dignidad y divinidad interior. Vas a activar esos poderes y vas a ver que las cosas van a estar, por ejemplo, atrayendo y no vas a ser como una persona que está siempre a la espera de las cosas. No, tú no vas a estar a la espera de las cosas, sino que las cosas te van a esperar a ti, ¿se entienden? Las cosas son las personas también. Bueno, acá hay alguien bastante importante, no sé, a nivel amoroso, alguien que es importante para ti, que de pronto está pensando en lo que dejó, en lo que pasó. Está pensando, mira, es alguien que está como bloqueado, bloqueado por adentro. Tal vez está bloqueada o bloqueado, o tal vez está siendo manipulado, manipulado. Y puede ser que quiera revertir una situación también amorosa. Alguien sabe que, ¿saben qué siento? Hay alguien que da una imagen de seguridad, de transparencia, una imagen de que tiene todo el mundo a sus pies y de pronto se está volviendo loco. ¿Por qué? Porque tú estás activando ese poder, estás activando un poder de atracción importante, vas a estar muy sensual también. Así que alguien se está como volviendo loco. No lo va a mostrar, por supuesto, no va a decir nada, es algo interno que está sintiendo, que de pronto da la sensación de que está todo bien en su mundo. Sin embargo, piensa en las cosas que pasaron, piensa en ti y piensa en muchas situaciones vividas contigo. Por supuesto que este es un mensaje para aquellos que están pensando en alguien, ¿no? Pero para todos, siento que estás atrayendo lo bueno de la vida.
Así que este poder que activas no es cualquier cosa. Y las personas se van a volver locas. Alguien se va a volver loco contigo. Y esto es para todos, ¿eh? Porque van a haber muchas ilusiones. Hace mucho que tú no te ilusionas realmente. Que no te ilusionas en serio. Pero que tú te ilusionas y que sabes que vas a tener. Porque nos podemos ilusionar con algo y de pronto eso no pasa. Pero te vas a estar ilusionando y realmente las cosas se van a estar manifestando o por lo menos se van a estar acercando. Bueno, vamos a continuar. Mira, te dije, cuando hablamos de Dios aparece la justicia divina. Bueno, aquí está la justicia divina. Te van a proteger, te van a proteger mucho. Estás activando poderes, poderes que tienen mucho que ver con Dios, con tu dignidad y divinidad interior. Es más, tú tienes uno o varios ángeles que realmente te protegen mucho de las mentiras y te protegen mucho de las personas que realmente quisieron aprovecharse de ti. Alguien quiso acá aprovecharse de ti y se están como retirando. Te digo la verdad, si hay enemigos o enemigas o alguien te mintió, realmente el que te mintió a nivel amoroso está arrepentido. Quiere revertir una situación. Por eso te digo, la justicia divina balancea toda tu vida. Esa carta además muestra muchas cosas. Te está protegiendo. Pero acá hay alguien que parece ser, a ver, vamos a tirar una. Hay alguien que no te quiere perder, básicamente, porque está vibrando de otra manera. Y para mí hay algo que no sé por qué se vuelve loco, está buscando la manera de acercarse, de que no te des cuenta de las cosas. Puede ser alguien que haya controlado la situación o que de pronto te ha mentido. Puede ser también alguien así. Pero que de pronto es como que no quiere dar el brazo a torcer. No quiere que parezca como que perdió la batalla o algo así, ¿no? Porque le veo muy orgulloso, y de pronto no quiere hacer como que parezca que perdió la batalla del amor. Porque si sigue así alguien a nivel amoroso, está perdiendo la batalla del amor contigo, eso seguro. Bueno, tiene mucha abundancia y le está pasando cosas buenas que te quiere compartir. De repente puede venir con alguna excusa. Si había algún tema legal entre los dos, o tal vez un tema legal para ti, bueno, esos temas legales salen bien. Puede ser también que te hayan querido estafar, ojo. Está la justicia divina con esta carta. Puede ser que te hayan querido estafar y tú no te diste cuenta. O te estafaron también. Cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Igual estás muy protegida, protegido. La justicia divina también está protegiendo a tu familia, ¿eh? También, por supuesto, esto tiene que ver con juicios, con papeles, con situaciones que tienen que ver con firma de papeles, que eso sale bien para ti. Muy, pero muy bien para ti. Puede haber algún divorcio que salga a favor tuyo también, en algunos casos. Pero hay alguien que de pronto quiere traerte una respuesta, pero en estos momentos no quiere hacerlo simplemente porque teme de que tú te des cuenta de toda su estrategia, básicamente. Si estás totalmente sola o solo, yo veo que hay alguien que te va a estar ayudando. Yo veo una ayuda acá, una ayuda importante. Es un mensajero divino. Te va a estar ayudando con varios problemas que tú tienes. Con varios problemas. Son algunas cosas legales tienen que ver acá. Hay cosas legales o cosas de papeles. Puede haber algún trámite importante que tú necesites y que salga adelante. Bueno, está muy bien acá. Pero que no vas a confiar en todo el mundo, ojo. Cuidado, porque yo veo que hay personas que te quieren, no sé si estafar, pero por lo menos te quieren sacar algún provecho. Cuidado con esto. Vamos a continuar. Igual estás protegida, protegido. Vamos a ver acá. ¿Ves? Bueno, tenemos los amantes, la reina de copas. Sí, alguien se está desbloqueando y comienza a sentir esa cosa por ti. No sabe lo que hizo, no sabe por qué, pero hay una verdad también y hay algo que seguramente te quiere decir. Yo siento que es algo bueno. Este amor es algo bueno. Yo siento que es un amor que viene con la verdad, que viene con algo muy espiritual también, viene bien. Y va a hablar de una manera que te va a hacer emocionar mucho, eso es lo que siento. Porque va a hablar desde el corazón, te vas a dar cuenta en el momento.
Tal vez hay ciertas exigencias tuyas para esta persona, bueno, que la va a cumplir paso a paso. O sea, todo lo que tú digas lo va a hacer. Tal vez antes era al revés, era como que tú tenías que ir atrás de esa persona. Bueno, se está revirtiendo eso. Todo lo que tú hagas o todo lo que tú digas lo va a hacer. No digo que va a ser en estos momentos, porque hay un preparativo, no sé qué está preparando, pero se está volviendo como loco. Tiene mucho que ver con ese poder que habíamos visto. Y vas a tener señales muy, pero muy pronto. Pero va a suceder de una manera que va a ser muy rara todo. Va a ser muy raro. Y va a ser muy rápido. No va a ser ya, pero va a ser muy raro y muy rápido. Bueno, continuamos. Bueno, hay una reunión clara. Para mí se tiene que deshacer de muchas cosas. Hay un cambio de personalidad también a nivel amoroso. Hay un cambio de personalidad muy importante. Es como que se siente más liberado o liberado. Tal vez había alguien, tal vez había una tercera persona también, pero se siente como más liberada o liberado. Y de pronto no vio todo lo que pasó, no vio todo. Por eso digo que tal vez lo manipularon o la manipularon, estaba muy bloqueada, bloqueado. Y lo que pasa es que para mí se está revirtiendo esto, o quiere revertir algo contigo también. Pero tiene que ver cómo. Tiene que dar pasos, tiene que hacer ciertos procesos. Pero lo importante es que llega a esa reunión, una reunión amorosa muy importante. Tú te estás cortando con muchas cosas, con muchas energías negativas. Ojo, cuidado con quien tienes a tu alrededor, no escuches a todo el mundo. Yo veo que estás cortando con muchas cosas. Vas a dar batalla. Si tienes un problema con alguien, tienes una batalla ganada. Y también hay una batalla ganada en el amor, te digo, ¿eh? Pero hay alguien que está todavía bastante oscuro y puede ser también que sea alguien que no vio o no ve el amor todavía. Es como que tienen que salir unas cosas a la luz. Hay un poco de tiempo que darle porque no ve las cosas. Y de pronto tienen que salir cosas a la luz. Se está enterando de cosas negativas en su vida, cosas que lo dejaron con la boca abierta o la dejaron con la boca abierta. Alguien que puede ser de tu interés. Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Pa. A ver. Bueno. Importantísimo. Estás pensando mucho y estás llegando a conclusiones que no son positivas. Están pensando mucho y esas conclusiones son erróneas. ¿Por qué? Porque no es la intuición. A veces confundimos la intuición con miedos o temores. Porque hay algunos miedos y temores internos en ti. Entonces, hay conclusiones que tú estás llegando que no son correctas. Así que deja de pensar en el futuro. No es todo tan así como tú lo estás viendo. Algunos de ustedes ven el futuro un poquito negro en la parte amorosa, pero no es así. No, estás equivocada, equivocado. Estás un poquito inestable, nada más. Así que deja fluir las cosas y haz meditación. Haz meditación para liberarte de eso. Curiosamente, a alguien a nivel amoroso le está pasando lo mismo. Y te digo una cosa, para mí puede haber algún tipo de situación inesperada en tu vida amorosa, especialmente los que están solas o solos, porque hay alguien que te conoce bien, pero no sabe qué hacer para llamarte la atención. Es alguien que tal vez estás conociendo o vas a conocer, que no sabe qué hacer para llamarte la atención, pero que quiere hablar de temas profundos, quiere preocuparse por ti, por tus problemas. Así que bueno, es cuestión de descubrir este amor porque está cerca, está muy cerca. Los dos están en un camino. Si es un amor del pasado, que de pronto estás pensando en alguien, están en un camino un poco oscuro. Estás pensando en las situaciones amorosas, pero que de pronto se va a estar encontrando. Cuando se encuentren, no va a ser el mejor de los momentos. No lo tomes como que es un sí o un no. No lo tomes así. Te dije, tú estás activando tu poder y vas a verlo o vas a verla varias veces. Así que no te preocupes hasta que se resuelva ese tema. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado la lectura. Bendiciones.